Es marzo 31 del 2013, estamos en las instalaciones de Pure Aqua, donde hemos diseñado y estamos a punto de enviar un sistema de osmosis inversa al país de Sri Lanka. El sistema incluye pretratamiento al igual que post-tratamiento. Está diseñado de una declorinación para tratar metales y desinfectar el agua. Luego es seguido por un filtro multimedia. También trae una declorinación para quitar todo el cloro del agua. Después sigue un antiescalante para proteger las membranas de la osmosis inversa. Seguido de eso está la osmosis inversa, que tiene capacidad de 27,000 galones por día. El sistema está diseñado para tratar un agua de 3,000 ppm aproximadamente. También incluido está un microprocesador que controla todo el osmosis inversa. Traen switches de alta presión y de baja presión. Y también incluido en todo este sistema está un limpiador de membranas con capacidad para limpiar 4 carcasas con 4 filtros cada una.